persona favorita. Buena canción de Sepúlveda. ¿Le gusta? Bueno, un éxito. Pegajosa, un éxito actual. En la línea telefónica ya dispuesto para el diálogo con los tenores a las 2:46. Claudio Borghi, ¿qué tal, Claudio? Buenas tardes. Mira. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Vichy, bueno, un gusto escucharte y aprovechar de tener tu opinión. Dirigiste a Boca, te tocó clásico. Lo de ayer con River, ¿qué te pareció? ¿Ha sido una de las cosas más fuertes que has visto en el fútbol? ¿Yo estoy exagerando? ¿Cómo lo sentiste? No, no exageras para nada. Yo ayer estaba viendo el partido con mi sobrino, que tiene 10 años. Me había llamado para verlo y lo vimos juntos. Y no tenía explicación para darle a este pibe por lo que estaba pasando, ¿no? Pero no, la verdad que no lo vi nunca. He estado en canchas que son inseguras, canchas que cuesta entrar, pero que te tiren este gas mostaza por el túnel es una cosa tremenda, una vergüenza. Yo tuve el honor de dirigir a Boca, perdón, y entiendo que la vergüenza que tienen los hinchas es tremenda. En el momento, los jugadores cuando se pararon, creo que no tenían la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Pero afortunadamente hoy ya muchos reconocieron que esto es una cosa muy fea que ha sucedido y que desgraciadamente como argentino tengo que decirte que se inventan estas trampas que son tremendas, son muy vergonzosas. ¿Debiera suspenderse la Bombonera? ¿Debiera ganar River? ¿Debiera avanzar River en la Libertadores? Yo creo que sí, porque si no queda un antecedente muy muy feo. Pero hay muchas cosas que corregir. A mí me llamó mucho la atención, primero, que el árbitro lo suspendiera del partido inmediatamente. Segundo, ¿por qué se tapan la boca, ¿no?, cuando hablan? ¿Qué es lo que dicen los jugadores y los árbitros, los técnicos, cuando están al costado de la cancha y se tapan la boca? ¿Qué tienen miedo que le lean los labios diciendo qué? Entonces creo que la suspensión fue muy tardía, se tenía que haber hecho inmediatamente. Es una imagen muy fea hablando por teléfono el veedor internacional, hablando por teléfono a ver qué diablo hago, ¿no? ¿Suspendo o no suspendo cuando ellos tienen toda la autoridad? Y lo que llama la atención es que en esa parte del túnel de Boca no haya habido policía. Yo entiendo que afuera o del lado de la tribuna a veces es un poco peligroso para los policías y para la gente, porque la gente se enoja mucho cuando ponen, pero ahí tiene que haber un resguardo especial, ¿no? No puede ser que alguien haya trabajado durante 10 minutos porque en el entretiempo la cámara lo enfocaba y nadie haya hecho nada para ver qué estaba haciendo ese hombre ahí, ¿no? ¿Y cómo explican la reacción de Arruabarrena como técnico Boca, Vichy? ¿En qué momento? En el partido de la cancha, que como que no le creía a Gallardo, como que se vio poco empático. Lo que pasa es que yo creo que últimamente se están haciendo tantas trampas del fútbol que ya uno no cree en muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Vasco en ese momento no creyó esto de que alguien pudiese tirar las pimientas. Yo lo entiendo perfectamente. Y después cuando uno se tranquiliza, ve las imágenes, ve lo que pasó, debe estar un poco avergonzado de la situación. Después hubo una discusión que creo con el presidente de River. Hay que ver qué le dijo el presidente también y no sé, yo creo que no tendría que estar el presidente del club metido en la cancha en ese momento, no me parece a mí, pero yo creo que el Vasco hoy debe estar un poco avergonzado de todo lo que ha pasado, ¿no? Hubo una conferencia que yo no pude ver por televisión donde iba a hablar el presidente y iba a hablar él. No habló finalmente, Claudio. Ah, no habló. No, es una cosa muy muy vergonzosa lo que ha pasado. Es inexplicable. Yo anoche chateaba con mucha gente de Argentina y le decía que estos River Boca, que sin ser un grandes partidos, tienen la atención de todo el mundo, ¿no? Especialmente de Sudamérica. Y la verdad que lo que hemos visto no ha sido agradable para nadie, ¿no? Viste, hay un momento en que el entrenador de Boca manda a sus jugadores a disponerse como en posición de juego. Ahí se cae también feo, ¿no? Como sí, para reanudar el partido. Sí, se cae. Pero yo lo entiendo, lo que a mí me pasó en Nueva York, ustedes se acuerdan cuando con la selección. Sí. Hasta que no suspendan el partido, uno tiene que estar en la cancha, ¿no? Después que lo suspende, yo no sé por qué los paró, si fueron los mismos jugadores. Pero uno tiene que estar con la imagen de que quiere seguir jugando, ¿no? Eso es el primer motivo por el cual creo que paró el equipo, diciendo, bueno, nosotros queremos jugar. Si lo suspenden, lo suspenderá el árbitro o el veedor y veremos qué hace a futuro. Pero yo creo que no fue bueno en ese momento para el equipo. Solo para cerrar con esta información y llevarte otros temas, Claudio, y compartir la información con los oyentes, se decreta finalizado el partido y clasifica River a los cuartos de final. Así que, bueno, ahí está la información, tenores. Ah, mira. A mí me parece correcto, porque si fuese, una agresión, a mí me pasó con Colo-Colo, ¿se acuerdan cuando jugamos contra Gimnasia? Sí. Que alguien tiró una botella. Uh-huh.
Y yo dije que si perdíamos los puntos me parecía lo más correcto, porque no se puede agredir a un jugador de fútbol, no a nadie en realidad, pero a veces la gente cuando está en multitudes o está en grupos se anima a hacer cosas que cuando está solo no lo hacen, ¿no? Hay que dar la seguridad del jugador de fútbol de que tiene que estar en buenas condiciones para jugar un partido. Sí, sí, disculpa. Sí, pasamos a Colo Colo. Sí, eso le iba a preguntar. Sí, dale, Rodrigo, por favor, te cedo la palabra, Juan Cristóbal. ¿Qué te pareció lo de Tapia, la manera que salió, el tema que de la dirigencia se le exigiera que limpiara la banca, que sacara Rifo, que sacara al preparador físico? No sé cómo lo viste tú. Que tiene cercanía, además, con por lo menos con Rifo no, mucho, y con Tapia tal vez un poco menos, pero sí. No, yo lo conozco hace muchos años, pero no tengo una cercanía de amistad, ¿no? Con Miguel sí tengo una... Debe ser... Y esto, mucha gente se sorprende, lo quiero muchísimo a Rifo, es un chico que me ha despertado mucha admiración del momento que lo conocí, que fue muy chiquitito, o sea, con su problema físico y que jugara tan bien. Y sé perfectamente el esfuerzo que ha hecho para ser profesional de fútbol. Entonces, tengo un cariño mezclado con la admiración por él y no me avergüenzo ni me trae problema decir que lo quiero mucho y que todo lo que se dijo de él, salvo que yo no lo conozca tanto como lo conozco, pero me parece increíble que él sea una mala influencia. No, nunca lo ha sido. Y en este tiempo que no lo he dejado de ver, no creo que se ha cambiado tanto. Así que, por lo que yo creo de él, son acusaciones feas e infundadas, ¿no? Y bueno, la salida de Tito no es agradable, pero no porque sea Tito Tapia y que sea Colo Colo, creo que no es agradable en ninguna parte del mundo. Uno podrá tener su grupo de profesionales trabajando, que pues, la gente puede estar de acuerdo o no, pero... ya que te tilden con el dedo quién puede trabajar y quién no me parece justo. Lo más normal es que digan, bueno, no estamos contentos, conforme con el cuerpo técnico, se pueden ir. Pero esto de que decida un dirigente quién va a trabajar no me parece correcto, ¿no? Porque nosotros tampoco elegimos los dirigentes para que dirijan o para que compren el club. O sea, eso es un contrato profesional y debería ser juzgado por eso, ¿no? Vichy, ¿tienes ganas de volver a dirigir? Y si se te abre la posibilidad con Colo-Colo, ¿asumirías? Yo con Colo Colo no tengo ninguna charla, no tuve ninguna charla. Se sacó una persona allegada a Colo Colo, pero no, con ninguna ningún pedido de ningún dirigente, solamente charlar. No creo que se den las condiciones porque no, si no ya hubiesen hablado. Hay algunos nombres girando que son muy interesantes, cada vez salen más nombres. Sierra es un nombre muy muy interesante para Colo Colo, creo que es una buena posibilidad. Hoy escuché que puede ser Pelotto, el Giovanoli, el técnico de Cobresal, pues son nombres muy muy interesantes. Y la verdad que no, como no se sabe qué es lo que busca, qué es lo que quiere Colo Colo, es difícil opinar sobre quién tiene que ir, pero yo no he tenido ninguna charla con eso, ¿no? ¿Tu idea es quedarte dirigiendo en Chile, Viche? Yo ya pasé 2 años fuera de Chile, mi familia, bueno, estamos radicados acá hace muchos años, y bueno, hubo un consenso familiar donde pidieron que me quedara y bueno, yo tengo la necesidad de trabajar por una cuestión no tanto económica, afortunadamente, porque he sido muy muy mi mujer ha sido muy ordenada en todos mis gastos, pero sí tengo que una necesidad como hombre de trabajar, ¿no? De volver a la cancha. Hay ofertas, hubo ofertas y eso también se agradece, por suerte siempre soy agradecido a la gente que me da la posibilidad de trabajar y ahora estamos analizando algunas posibilidades que hay. Lo que pasa es que algunas eran demasiado lejos de Chile y bueno, esto significaba que yo me fuese por un año y no ver a mi familia por ese tiempo, cosa que no estoy dispuesto. Así que hay algunas posibilidades más cercanas en el continente y vamos a ver si salen, y esto nos permitiría estar un poco más juntos, ¿no? Si te hubiera pasado a ti lo que le sucedió a Tapia, este cuestionamiento público o privado del ayudante del PF, ¿qué hubieras hecho tú como técnico? Bueno, siempre he tomado la opción que tenemos los entrenadores, que es a veces la más dura, pero es la más fácil, que es renunciar, ¿no? Cuando alguien no está conforme y sale públicamente a decirme que está desconforme, lo mejor es no extender el vínculo más de lo que corresponde, ¿no? Pero yo estoy un poco en contra también de que estas críticas sean tan públicas y que alguien diga que a quién tengo que cambiar o a quién no. Yo creo que está el ámbito privado para decir esas cosas, y uno lo puede charlar más fríamente, ¿no? Pero ya cuando empieza a haber opiniones públicas sobre quién tiene que trabajar y quién no, o que se diga que es mala influencia, ya
ya estamos un poquito errados sobre lo que queremos, ¿no? Claudio, tú tuviste varios periodos en Colo-Colo, como jugador, como ayudante de Hernández, luego como técnico. ¿Lo conociste alguna vez a Moza? ¿Lo viste alguna vez? Sí, a Moza lo vi, pero bueno, yo ya no estaba en el club, ¿no? Yo siempre agradezco a Colo-Colo porque yo empecé a trabajar. Fui jugador y empecé a trabajar en la escuela formativa de Colo-Colo, después fui técnico de inferiores y después de primera división. Moza estuvo en mi casa hace como 2 años, antes de que llegara Benítez, viendo la posibilidad que llegara yo. Vino con un abogado, no me acuerdo el nombre. Charlamos alrededor de 2 horas y bueno, fue la única vez que yo tuve la posibilidad de charlar con él o de cruzarlo. Después, evidentemente, lo conozco por un tema de diarios y de compra de Colo-Colo y todo esto que sale públicamente. Y así como Juan Cristóbal te pregunta por Moza, Claudio, la misma pregunta pero relativa a Carvallo y puntualizada lo que es su presente en Colo-Colo. Llega para dirigir cadetes, para trabajar con el fútbol menor y hoy es el presidente de la Comisión de Fútbol. ¿Qué opinión te merece su presencia en el club? ¿No renunció? ¿No? No, hasta ahora no. Bueno, a veces uno se pone a opinar sobre lo que pasa en los clubes, pero yo no sé cuál es el proyecto, cuál fue la función que tuvo, ¿no? Yo sí sé, o tengo entendido, que lo llevó Tito, y que Tito veía en él, o ve en él, un hombre de mucha confianza, un ex-entrenador que aparentemente tenía mucho contacto, y yo lo vi en algunas oportunidades cuando estábamos en la selección, Tito venía a charlar con Carvallo, almorzaban juntos, había un vínculo muy, muy cercano. Así lo entendí yo, pero en realidad no sé cuál es la función primaria que tuvo o que tiene Carvallo en Colo-Colo, ¿no? Creo que después con el tiempo se ha ganado algunos espacios vacíos que hay en el club y que lo han catapultado un poco más arriba, pero no sé cuál es la función que cumplió hoy, si es consejero, si es toma decisiones, si está para ser consultado. La verdad que no lo sé, pero me imagino yo que como ha sucedido en la selección, porque yo estuve de acuerdo con que fuera, pero el que lo invitó a trabajar, porque era parte de su cuerpo técnico, era Roberto Hernández. Sí. Y cuando nosotros decidimos irnos, él tomó la sin ninguna obligación, ¿eh? Yo no le pedí absolutamente nada, él tomó la salida que tomábamos antiguamente los técnicos, ¿no? ¿Y tendría... los tiempos han cambiado un poco y los jugadores, los técnicos jóvenes son diferentes, tienen otra escuela, ¿no? ¿Tendría que haberse ido? ¿Qué crees tú, tomando en cuenta lo que pasó en la selección? Digo, si tú hubieras estado en esos pantalones. No, yo no duro un segundo, ¿no? Fundamentalmente porque siempre uno tiene esta escuela de me voy con el que me llevó, pero somos diferentes personas, tenemos diferentes decisiones, tenemos diferentes éticas. No digo que la mía sea peor o mejor que la de nadie, pero a veces esta ética nos hace tomar decisiones más allá de lo que el problema que nos traiga quedarnos sin trabajo, ¿no? Porque también quedarse sin trabajo es muy feo, ¿no? Y nosotros sufrimos mucho eso de quedarnos sin el puesto que nos sustenta a nosotros y a nuestra familia. Así que a veces también renunciar o irse por cualquier cosa también es bravo para todo el mundo. Dijiste hace un rato que no estaban las condiciones para dirigir a Colo-Colo porque no te han llamado. ¿Te debían de haber llamado antes, Vichy? ¿Tú ya cierras, das vuelta un capítulo? Porque no, yo creo que Colo-Colo no tiene obligaciones conmigo. Uh-huh. Nosotros somos a veces un poquito ingratos porque nosotros creemos que porque conseguimos algo en algún lugar siempre está la obligación con nosotros, ¿no? Y no es así. Yo creo que Colo-Colo tiene las puertas. Hoy tiene dueños. Estos dueños toman decisiones. Es su capital, es su dinero el que está en juego. Y a veces cuando no te llaman porque creen que vos no le vas a defender los porotos o la plata de ellos, o quieren tener otro tipo de mandato, y me parece lo más justo del mundo. Pero yo hoy no, ¿tú estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Te interesa o no dirigir Colo-Colo? Es que yo no sé, repito, a veces cuando vos tomás un proyecto o un trabajo, querés ver qué proyecto hay en el club, ¿no? Yo no sé qué proyecto hay en el club. No sé si es sacar jugadores, si ser campeones, si es tener un buen año. Cuando yo llegué a Colo-Colo como entrenador del equipo principal, la obligación no era ser campeón, era que el club no volviese a quebrar, ¿no? Después se lograron campeonatos, se vendieron jugadores y se lograron todos los objetivos. Pero a veces que cuando uno toma un club tiene que saber cuál es el objetivo que tiene. Hoy no me gustaría hacer un tapahoyo, ¿no? Me gustaría ver qué quiere el club, cuántos jugadores cuenta, porque escucho información de que se van 4, que se van 5, que se van 6.
Y también me parece un poco injusto porque a veces los jugadores tienen que defenderte en la cancha, no cuando te vas, ¿no? Esto me refiero a Tito. Uno necesita más ayuda dentro de la cancha. Fuera de la cancha uno se arregla bastante bien. Entonces, hoy la información es que hay que, si es verdad, se van muchos jugadores. Entonces, Colo-Colo es un problema hoy ver qué va a ser a futuro porque su presidente no habla, este vicepresidente no está del país, el otro tampoco. Entonces, es un poquito la deriva en ese sentido, ¿no? Así que no puedo opinar sobre algo que no conozco. Si me siento con alguien y alguien me explica, mira, Vichy, lo que queremos es esto, yo digo, mira, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero primero hay que sentarse a ver. Nos pilla el tiempo. Siempre interesante conversar contigo, Claudio Borghi. En lo inmediato, en lo concreto, ¿te vamos a ver dirigiendo el segundo semestre y aquí en Chile o estás todavía pendiente de cómo se resuelve la situación en Colo-Colo? No, yo no estoy esperando Colo-Colo. Yo estoy esperando a trabajar. Tengo, le decía a Herman, en línea privada, tengo algunas ofertas que estoy viendo. ¿Acá en Chile? No, en Chile no. En Chile a veces es como ir al Parque Arauco, ¿viste? Mucha gente ve la vitrina, pero no se anima a preguntar el precio de los zapatos o de la ropa que quiere comprarse, ¿no? Es Sporting en Perú y Barcelona en Ecuador, Vichy. De Perú no hay nada. En Perú tuve el universitario, hablé con el Chemo del Solar, pero hace ya 2 meses más o menos. No, y tengo oferta no puedo decir el país, pero... ¿Te acordás que dijo el jugador? No puedo decir el país, pero es un equipo... Brasileño acá cerca. No, yo tengo posibilidad de ir un poquito más al norte, de Ecuador y de Perú. De Ecuador hay una posibilidad, que es el Barcelona, si ya lo saben. Pero no, ha llegado una oferta, pero no hemos hablado más. Y ahora estoy hablando con alguna gente de México a ver si se puede dar esa posibilidad. Muchísimas gracias por estos minutos para la conversación con ADN, Claudio. Un abrazo, que sigan bien. Increíble, CopaAmericaStore.com te invita a un partido de Chile en esta Copa América. Entra a CopaAmericaStore.com, compra los productos en preventa y estarás participando por este increíble premio. CopaAmericaStore.com, todos los productos de este gran campeonato continental. Saludo especial, mucho cariño para los honores, para Juan Pablo García, siempre ahí, fiel en el parquímetro de Sidarte en Recoleta. Juan Pablo García, amigo de los tenores, en la sintonía de ADN Deportes. Y nada como enfrentar este otoño y todo el año con ganas. Si eres afiliado a los héroes, tenemos para ti los mejores descuentos y oportunidades cada mes en Farmacias Cruz Verde. Nuestras ganas es verte con energía. ¿Cuáles son las tuyas? Los héroes, ganas de vivir. ¿Alguna conclusión que sacan de esta conversación con Vichy y Tenores? Que hay una distancia clara con Fernando Carballo, ¿eh? De manera no lo mató, pero dijo, yo no me hubiera quedado. Y que este semestre vuelve a dirigir y que su obsesión no es Colo-Colo. Y el panorama que pinta, o que por lo menos él comenta respecto de que Colo-Colo estaría complicado por las renovaciones, es real, pero Colo-Colo habría asegurado en las últimas horas una de sus prioridades. ¿Quién? Esteban Paredes. O sea, tuvo que pagarle todo. No sé los detalles, pero se estaría quedando. Bueno.